gracias por su asistencia a este solemne acto. Por esta maravillosa interpretación de la María, al subido a Júlio Caccini, vamos a expulsar al director de Pilar Gil y con Pilar y Javier Francia Piano, les damos la bienvenida a esta ceremonia de entrega de la Medalla de Oro de los Artículos a la Policía Nacional. Es algo que tenemos como motivo de su bicentenario, de sus 200 años de servicio a toda la sociedad. El Ayuntamiento de Burgos se suma así al merecido homenaje que la institución policial está recibiendo desde todos los ámbitos sociales y a lo largo de toda España este año 2024. Y que comenzaron en Burgos el pasado 13 de enero, fecha fundacional del pueblo, con el Ministerio de la Madera en la cabeza. Para cerrarnos un motivo de orgullo y sentimiento de agradecimiento a la entrega de su medalla de honor a la Policía. De hecho, nuestro ayuntamiento no hace otra cosa que sumarse al reconocimiento, homenaje, apoyo y respeto que desde muy diversos ámbitos e instituciones sociales se ha transmitido a este pueblo, comenzando por la concesión de la orden del mérito constitucional que le hizo de la gobierno central. No hay acto que haya acontecido en Burgos, tanto las grandes celebraciones y actividades colectivas como los hechos luctuosos o delictivos que hemos sufrido, que no han impedido la respuesta profesional y eficaz de los agentes de la Policía Nacional, que actúan siempre con compromiso de servicio, universal y democrático, y que ha ido paralelo a la madurez y voluntad de nuestra sociedad en su proceso de modernización. La institución también ha dado una expresión para la respuesta de sus objetivos. ¿Cómo no recordar el atentado de la terrorista ETA que destruyó la anterior salida de Burgos situada a la democracia aquel 17 de agosto de 1990? Afortunadamente, tuvimos que aumentar en muchas maneras. En su lugar, desde el año 1997, el pueblo que sucede a las grandes instalaciones de su comisaría para que la esté lleno. Vamos a dar paso a un pequeño vídeo que resume estos 200 años de historia del grupo de policía. Thank you.
Se llama
ser profeta, o quizás la profecía de la guerra, ser el profeta de izquierda, y el profeta se empezará a la selección, no puede ser, no puede tener mejor compañía de la gente que las creas, a que las creas, que dan poco a la selección para tener mi vida. Soy la misma, también. Es en la justicia moral, pues, la
Los componentes de la Policía Nacional habían satisfecho las demandas de todos los agentes ciudadanos que representaban de nuestra ayuda. Y no solo eso, lo habéis hecho de una forma eficaz y rápida. Hace unos meses pude participar precisamente aquí, en la ciudad de Burgos, en un emotivo acto de la Comisaría de Policía. Ese día se inauguraba una columna mural, homenaje que recordaba todas las etapas por las que había pasado el mundo. En ese repaso histórico, todos los asistentes pudimos darnos cuenta de la necesaria que ha sido la policía en todas las etapas que hemos vivido. Hoy ayudáis al conjunto de la sociedad a luchar contra una de las grandes sagas que aún en el siglo XXI, desgraciadamente, seguimos viviendo: la violación. En nuestro país y en cualquier que pueda denominarse como moderno y democrático, la lucha por la igualdad es el objetivo. El fin de todos los tipos de violencia que se ejerce sobre las mujeres es necesario. Nosotros somos un pilar fundamental de esa lucha. Esa es tan solo una de las razones por las que la sociedad española es plenamente consciente de todos los sacrificios y de la vocación de servicio público necesario para poder desarrollarse. No en vano, el Cuerpo Nacional de Policía es una de las instituciones más queridas y mejor valoradas por todos los españoles. Todo esto exige una de las máximas que ha guiado a todos los agentes que he conocido, y es hacer de la Policía Nacional una forma de vida que se ha convertido en ejemplo para toda la sociedad española. Para finalizar, me gustaría reiterar mi agradecimiento al Ayuntamiento de Burgos por la invitación y poder participar de aquí en este acto y volver a las palabras a todos los miembros y cuerpos de seguridad del Estado. Nuestros mayores reconocimientos y nuestra gratitud por parte del gobierno de España a todas las personas que han formado parte de Burgos, en esta tierra de España, a lo largo de estos 200 años. Sentimientos que hoy estoy seguro son extensibles al resto de personas que hemos podido ver todo nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días, y está haciendo una voz femenina, estamos más acostumbrados a que la voz asunta en frente, porque necesitas poder que en la voz femenina no le hagamos el complemento de hombres y mujeres como en nuestra sociedad. Muy buenos días a todos, señor delegado del gobierno, muchas gracias por estar aquí, querido jefe de seguridad, querido delegado de autoridad, querido jefe de la Comisión General de la Comisión Marcial, querido subdelegado de gobierno, y hoy la ciudad de Burgos y su ayuntamiento quiere dar las gracias por ello con un reconocimiento especial, tan especial como es el más importante que concede la ciudad, la medalla de oro, que normalmente se celebra el mismo día que otros galardones que concede la ciudad, pero esta vez hemos querido celebrar con nuestra querida comisaria, dada la importancia de los 200 años que celebra la Policía Nacional de Burgos. Cada una de las zonas españolas, con una sede de Policía Nacional, tiene su particular historia que relaciona con nuestro pueblo. Y en este 2024, como decimos, se cumplen dos siglos realizando una labor fundamental e impagable, como es la capital de la estructura de la ciudad de la Secretaría de Burgos. Es el momento de convertirlo en base a la historia en la ciudad de Burgos. Tal y como la ciudad de Burgos, el presidente Víctor II,
mientras congrego en otras policías armadas sin estar con las facetas de la Diputación Provincial. Tras la guerra civil, la sede se trasladó a un cuidado enorme en la calle de la Almería. Y hubo de esperar hasta 1986 para inaugurar las enormes flamantes dependencias de Juan Padilla, que 4 años después, en 1990, decidió la frente de un atentado de él. Por cierto, la tecnología se cumple 15 años de ser atentado a la base de algunos de la comandancia de la Guardia Civil, que hoy también nos acompaña. Ambos pueblos han pagado un alto precio para la sociedad de todos. Nuestro reconocimiento siempre para ambos. Si seguimos con el edificio inmobiliario, con las instancias de temporal en el mercado de la isla, la Policía Nacional de los Estados Unidos se ocupó su sede actual de la medida de la isla. Pero más allá de la lugar de ser, la Policía Nacional que hoy tenemos es, como todos nosotros, y se decía en ese vídeo que nos ha acompañado al principio, hija de 1978. El 4 de diciembre de ese día, una de año, no solo estábamos a punto de instalar la Constitución, también se dio la articulación de la antigua Policía Nacional y crear el cuerpo de Policía Nacional. Además de encontrar en estas últimas meses las primeras pruebas de acceso a México. Hoy son más del 20% de sus efectivos. Como decía al principio del discurso, la Policía del 78 ha pasado su labor a dos misiones básicas: el libre ejercicio de los derechos y los derechos de los ciudadanos y a garantizar la seguridad de todos. Su último mandato de innovación llegó después de 1986 con una nueva teoría que unificó los descubridores, la Policía Nacional y el superior de policía que era el actual cuerpo nacional de policía. En Burgos, en Castilla y León, podemos estar orgullosos de todo lo que nos ha aportado. Además, tener en cuenta que las nuevas generaciones de profesionales del cuerpo se forman en nuestra tierra, en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, y ahí han llegado a otras formaciones los 18 nuevos agentes que se han formado a las comisarías de Burgos, Muñán y en la región. Pero la carga más valiosa de esta institución, más allá de su agenda y la seguridad colectiva, es su legitimidad social, su papel en la convivencia pacífica del país. Hoy es, y lo hemos comentado todos, que hemos sido en la Unión, una de las instituciones mejor valoradas por los países. Un logro que viene con su constante atenta a la patria a cada tiempo y cada cual. Ahí está su cara del pionero, por ejemplo, la gestión de redes sociales como un elemento de comunicación que se ha convertido en una referencia mundial. Y en Burgos, recordamos que el Luis Antonio Cortado, su implicación en la red social de la ciudad, con su presencia en la zona y voluntad propia de avanzar en nuestras nuevas escalas naturales. O su aplicación en la federativa como un vehículo cargado por poder como un anillo por la mejor realidad de ese momento. Y por supuesto, su fiel presencia en todo acto social que se necesita en la ciudad, deportiva, pública, cultural, porque ellos siempre la vida, si esa práctica se realiza sin su asunto. Así que hemos llegado a los mismos conocimientos del reclamador del fondo séptimo, que dio sus uniformes grises y marrones, que no la época incluyeron a los ciudadanos, hoy ha dado paso al fondo. Un color que todos identificamos con la proximidad de los agentes que integran la historia. Gracias por este pagable senador. Antes comentaba justo de comenzar el acto, cuando tenía unas palabras con nuestro comisario, que le decía que su discurso iba a ser y yo le decía que esto para nuestra organización, para nuestra población, es como no es un acto de fin. Llamamos a conocer procesos que son prácticamente obligatorios, como el nuestro, no tiene más ninguno. Queriendo decir con esto, es obligado la actitud de nuestra ciudad a que nos vean por nuestra seguridad y por nuestros derechos. Así que, como decía el delegado del gobierno del exterior, las palabras claras hoy por parte de la ciudad son felicidades. Gracias y felicidades. Esperamos que durante 2 años más, el siguiente año que está aquí, el siguiente de nuevo gobierno, el siguiente comisario, puedan celebrar nuevamente los éxitos de gestión, de trabajo, que conceden seguridad, que se sigue la policía y mantener que tenemos los pasos gracias a la policía. Muchas gracias.